Contamos en el sector de educación precisamente tiene que ver con los modelos de enseñanza remotos y con respecto al presencial y magistral. Nos hemos dado cuenta precisamente con el tiempo que realmente el estudiante necesita la presencialidad, necesita una interacción con los demás estudiantes para tener un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz y eficiente. Es así como precisamente nos hemos dado la tarea de identificar cuál es el mejor modelo que puede ayudarnos a realmente llevar ese proceso de enseñanza y valor al estudiante. Y hemos identificado que en los primeros años es requisito o es requerido más bien que el estudiante tenga un mayor grado de presencialidad. Pero conforme pasen los años en su vida estudiantil, se va a ir separando de la universidad, los cursos ya son en horarios nocturnos y posiblemente se aumente el grado de virtualidad que este estudiante pues requiere. Así las cosas también se requieren de plataformas tecnológicas, mejor conocidas como LMS o portales de gestión de la educación que puedan posibilitar este tipo de enseñanza. Bueno, el desarrollo del talento en tecnología en el país realmente se desarrolla de una manera creo que no abastece el mercado. En el caso de nosotros, de la Universidad de Costa Rica, tenemos graduaciones de estudiantes de los cuales todos están contratados, inclusive antes de graduarse los estudiantes. Pero el tema no es un tema de cupos realmente, porque nosotros podríamos a abrir más cupos. El tema es una aversión que hemos identificado a las matemáticas. Hay estudiantes y personas en el país que manifiestan que estudiarían cualquier cosa que no tenga números. Y eso es algo que hay que tratar, no en las universidades, sino en el proceso educativo desde la niñez. Enseñar la matemática de una manera diferente, no memorística, no para saberse un procedimiento ir y pasar un examen, sino que generar una enseñanza diferenciada en las matemáticas de tal forma que podamos interdisciplinariamente formar a esas personas para poder cubrir las plazas de trabajo de tecnología que requieren de manera esencial el uso de las matemáticas. Eso es lo que hemos identificado. Ahora bien, de los que ya vamos formando, de los estudiantes que ya vamos formando, no alcanzan porque estamos en pleno empleo en temas de STEM. Creo que ahí tenemos que generar políticas públicas a nivel país para poder beneficiar y suplir de fuerza laboral a todas las organizaciones costarricenses y transnacionales también que requieren de este recurso humano. Bueno, un principal aprendizaje que hemos tenido tras un año de pandemia es que necesitamos hacer análisis más profundos y cambios relacionados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ejemplo de esto. Las clases híbridas. Pensamos en un momento que podíamos generar clases híbridas donde un grupo de los estudiantes estuvieran en físicamente y otros estuvieran remotos. ¿Qué sucede? Bueno, pues que el docente, no solo un tema de tecnología, sino que el docente no estaba preparado con habilidades para poder dirigir una clase híbrida. Al final de cuentas, daba la clase para el estudiante que estaba en el lugar y no para el que está en la casa, o el que estaba en la casa duraba mucho tiempo con la mano levantada para hacer una consulta y no se le atendía, o inclusive no escuchaba lo que decían sus compañeros en el salón de clases. Claro, por supuesto que se requiere de tecnología, de micrófonos ambientales, de pizarras que puedan transmitir el contenido a tanto a las personas como están en el aula como remota, pero más allá de eso son las habilidades y capacidades que tiene que tener el grupo de trabajo. Porque aprendimos de la pandemia que muchas veces los estudiantes estaban en una sala virtual horas de horas con la cámara apagada y 3 horas después de finalizada la clase seguían conectados porque realmente no estaban en la clase. Entonces, en el proceso de la evaluación de la calidad de la enseñanza es fundamental el control adecuado de la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes que están físicos como remotos y también que precisamente en modelos híbridos. Thank you.